A pesar de las discrepancias que dominan la política estadounidense, un amplio consenso bipartidista en el Congreso sobre Ucrania marca el primer discurso del presidente Joe Biden ante el Pleno Legislativo. Tanto demócratas como republicanos están tendiendo la mano a la Casa Blanca para fortalecer la respuesta de Washington sobre Moscú. Creo que se verá al Congreso actuar de una manera muy bipartidista, unido, en torno a un paquete de legislación muy completo. Necesitamos hacer todas estas cosas porque no se trata solo de Ucrania, se trata de la libertad y la democracia en todo el mundo. El senador demócrata Tim Kaine y el representante republicano Brian Fitzpatrick. Dijeron a la voz de América que no es una, sino varias las acciones que el Congreso prepara. He estado promoviendo que Estados Unidos trabaje con los aliados para presentar cargos contra Vladimir Putin como criminal de guerra ante la Corte Penal Internacional. Claramente, creo que está violando las convenciones de la ONU sobre crímenes de guerra. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo están de acuerdo en incrementar los fondos de ayuda humanitaria y de seguridad a Ucrania. Y en su discurso, Biden establecerá esa prioridad, adelantó la Casa Blanca. Otros senadores, como el republicano Lindsey Graham, promueven las sanciones al sector energético ruso, con propuestas de contrapeso. Eso aumentará los precios aquí en casa, no hay duda. Pero también le estamos pidiendo a la Administración que considere cambiar su política sobre la producción de energía doméstica. Creemos que ahora es el momento de que aumentemos la producción de energía para compensar a nuestros aliados por lo que pueden perder si atacamos duramente a Rusia. La posible acción cuenta con el respaldo de algunos demócratas en el Senado. No vamos a descartar ninguna medida. Y el Departamento de Estado, por su parte, no contempla dejar por fuera esa posibilidad, mientras Rusia asegura que Occidente pagará las consecuencias del amplio bloqueo impuesto por la agresión a Ucrania. Jorge Agovian, Pose América, Washington.